Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy, perdón, aquí vamos a cuadrar este chat momentáneamente. Perdón, vamos a cuadrar esto un momentico. Pues resulta que han aparecido en redes, a veces aparecen unas cosas que uno no se las cree definitivamente, el grado de absurdo de lo que uno llega a ver en el internet es abrumador. Y gente que se aprovecha de la ignorancia de la otra gente y quiere introducir, digamos, creencias de tipo diabólico, porque no se le pueden llamar de otra forma, a la gente que está aprovechándose pues de su angustia, del temor que le produce pues la situación actual con el coronavirus. Entonces se aprovechan de la pobre gente, les infunden terror y les venden unas soluciones baratas, muy baratas, les ponen a creer en fetiches. El fetichismo es pecado, ¿no? O sea, esto no son cosas de Dios ni nada por el estilo. De todas formas, voy a mirar un momento aquí. Católico, defiende tu fe. Ok. Voy a mirar un momento el video porque para confirmar que nos estén viendo. Miren, lo que pasa es que para no alargarme. Perdón, ok. Dice, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, miren, hermanos, lo que sucede es lo siguiente. En otro segundito. Tan cansón yo, pero es justo y necesario que hagamos esto. No me voy a demorar. Perdón por la demora. Listo. Ok. ¿Qué es lo que sucede? A ver, resulta que ahora en las redes están circulando videos, recetas que supuestamente quitan el coronavirus y un tipo de cosas y de payasadas y que el ángel y no sé qué. Hoy vamos a ver una que realmente cuando me la mostraron no supe si preocuparme. Sí, porque ya varias personas me han preguntado por esas grabaciones, ¿sí? O echarme a reír. Creo que opté por las dos. Echarme a reír preocupado, muerto de la risa por esta situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Les voy a poner el audio que está circulando en la red, se supone. Es que es bien absurda la historia. Que nació un niño recién nacido y el recién nacido habló. O sea, el recién nacido, por gracia de Dios, habló, siendo un recién nacido, y dijo que en todas las Biblias, en el Salmo 118, ahora no vayan a correr a buscar en sus Biblias el Salmo 118, había un pelo. Y ese pelo eran los pelos del ángel, no sé cuál ángel. Y que si usted lo ponía ese pelo a hervirlo en agua, se iba a curar del coronavirus. Vamos a escuchar eso. Y es que es gracioso porque en el fondo hay voces llorando, pues como que el milagro, o sea, el estilo protestante, ¿no? Como que, ay, el Señor, ay, gloria a Dios, el Señor está orando poderosamente. Pero eso no tiene nada que ver con Dios, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar un poquito los audios. Colocarlo aquí. Compañeros. Al fondo van a escuchar una mujer llorando y después el tipo va a narrar la historia y al final va a terminar chillando. Es como, no sé si es bizarro o gracioso. Buenas noches, compañeros y hermanos.
que en este momento está pasando algo que es de parte de Dios. Y es que hace poco recibimos una noticia de unos primos que tengo yo, que en la Mosquitia nació un niño, un recién nacido, y solo nació y dijo que una palabra que mandó Dios, y el niño habló y dijo que en todas las Biblias que hay. Entonces, miren, esto es puro protestantismo. O sea, son este tipo de cuentos que surgen en este tipo de movimientos. Y alguien que preguntó cómo que nació un niño recién nacido. Sí, como lo escucharon bien, el tipo dice que nació un niño recién nacido y que por gracia de Dios habló. Esto se pone mejor. Vamos a seguir escuchando. Que una palabra que mandó Dios y el niño habló y dijo que en todas las Biblias que hay, hay que hojearlas hoja por hoja y va a salir un pelo pequeño, y hay que buscar ese pelo porque dice, el niño dijo que esa era la cura para el coronavirus, que lo metieran en un vaso de agua y tomaran ese vaso de agua. Y algo impresionante que yo empecé a buscar, mi hermana empezó a buscar y hallamos el pelo. La verdad que yo estoy sorprendido. Porque en el pelo decía una palabra. Una palabra respecto a lo que estamos viviendo. Oiga, ya empezó a chillar el tipo, o sea, y si escucha a la vieja ya como en una rasca, pues, de esas que se lleva 3 días bebiendo y ya está tan borracha que empieza a chillar borracha, pues, bueno, vamos a escuchar la última parte de este video, de la rasca santa de esta señora y de este señor con los pelos del ángel, ¿no? Una palabra respecto a lo que estamos viviendo. Por favor, no ignoren esto, por favor. Cristo nos ama y Él mismo está mandando la cura para la nación. Que Dios los bendiga. Cristo nos ama, o sea, si ven, es pura mitología protestante. ¿Por qué sabemos que es mitología protestante? Porque ustedes saben que los protestantes adoran, idolatran la Biblia. ¿Y qué es lo que dicen? No, que es que el pelo de un ángel. O sea, la historia más absurda, que un niño recién nacido, ¿sí? Bueno, que nació un niño recién nacido, esa es la primera parte. Luego, que el niño recién nacido por obra de Dios habló, o sea, el bebé habló, y que dijo que en todas las Biblias había un pelo, y que ese pelo es un pelo de un ángel, y es la corona, o sea, que si usted lo hierve en agua, va a ser sanado del coronavirus. A ver, vamos a ver. O sea, eso sería absurdo, creer que en el Salmo 18 uno va a encontrar un pelo. O sea, solo la gente ignorante puede creer que en la Biblia vamos a encontrar un pelo en el Salmo. Tramados, no había nada, Si ven, eso le paga a la gente por creer tonterías. Hombre, sí, puede que uno pueda encontrar un pelo en la Biblia, sobre todo si utiliza la Biblia, porque en algún momento se le puede caer una pestaña, se le puede caer un pelo en alguna hoja, eso es como de lógica, ¿sí? Eso puede suceder, es lo más normal. Pero de ahí a que eso sea el pelo de un ángel, pues déjeme dudarlo. Primero que todo,
Porque es que los ángeles no tienen pelos, ¿sí? Los ángeles son seres espirituales, ¿sí? Los que tenemos pelos somos los animales, animales racionales e irracionales. O sea, los seres humanos tenemos pelos, los otros animales también tienen pelos. Ya los ángeles, Dios, el Padre Celestial, no tiene pelos, ¿ok? Son espíritus, ni siquiera los demonios tienen pelos, ¿sí? Son espíritus, espíritus. Entonces, por favor, no vayan a caer en estas cosas tan absurdas. Yo sé que el miedo, el pánico, la situación de uno sentirse como en un momento totalmente irreal, pues de decir, uy, esto parece una película lo que estoy viviendo. Yo también lo he sentido, o sea, de miércoles, o sea, en mi vida jamás me hubiera imaginado estar viviendo esta situación. Es como de película, pero nosotros debemos confiar en Dios y dejar estos fetichismos al lado. Y no faltará el que se ponga, el que se encuentre un pelo en su Biblia, ¿sí? Y no faltará el bromista que, quién sabe, se arranque un pelo de dónde y lo meta en la Biblia de alguien y le juegue la broma, ¿sí? Pero estas cosas no son de Dios, eso es puro fetichismo. Ustedes saben que en el mundo protestante cogen las Biblias como amuletos, ¿ya? Y entonces, pues claro, este tipo de premoniciones y de supuestas nuevas revelaciones, ¿sí? Son muy comunes en el protestantismo. Esta no es la primera vez. Hubo una muchacha, yo no me acuerdo cómo se llamaba, que dijo que había muerto y que había ido al cielo y al infierno, y que en el infierno había visto al Papa Juan Pablo II, y que luego cuando subió al cielo, que el cielo estaba lleno de sillas y la gente sentada en las sillas, que todas eran sillas de plástico, Rimax. O sea, como las que ponen en los cultos protestantes y todo el mundo sentado en esas cosas. Y hay gente que cree ese tipo de cosas. Entonces, tengan cuidado porque es que en el protestantismo, y también hay que decirlo, todos estos fetichistas, brujos que se hacen pasar por católicos muchas veces, quieren confundir a la gente y aprovecharse de su temor, de su terror. Y jugarles estas malas pasadas con estos cuentos. Ahora, llevar al fetichismo es del diablo porque nos lleva a poner la confianza en cosas, en objetos materiales y no en Dios. Entonces, por ejemplo, que yo creo que la herradura detrás de la puerta me va a traer buena suerte, o la penca de sábila, pues también pegada al lado de la puerta o colgada en una pared, pues me va a traer buena suerte y no va a permitir que el coronavirus entre a mi casa o que me enferme. Ese tipo de cosas no son de Dios. Evitemos ese tipo de cosas, evitemos todas estas cadenas donde empiezan con ese tipo de soluciones mágicas y de todas estas tonterías, porque esta es una de varias y muchas van a comenzar a circular. Y ustedes tienen que estar preparados porque si ustedes no están firmes en la fe, terminan creyendo y tomándose quién sabe cualquier porquería que les vendan o que les hagan creer por las redes. Entonces, pilas con la superstición, pilas, pilas. No se dejen engañar, hermanos católicos. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Nosotros somos sanados por sus llagas, por su sangre nuestros pecados fueron perdonados y no hay pelo de ángel ni pelo de diablo. Ni la gañemico, ni nada de eso nos puede salvar, ni nos puede curar. Mire que precisamente los chinos, como son tan fetichistas allá en la China, pues toda la medicina tradicional es basada que en las escamas del pangolini, que en la sopa de murciélago, que para sanarse, que para traer la buena suerte. Y miren, por andar comiendo todas esas porquerías, ¿qué fue lo que pasó? Ahora estamos chupando todos las consecuencias de las cochinadas y de toda la superstición que se vive en China, que se ponen a tomar sopa de murciélago para sanarse y escamas de pangolín y para también remedios que no tienen ninguna
comprobación científica que medio funcione, ¿no? Entonces, pilas con eso. Miren que al contrario, creer en todos esos menjurjes y en todas las porquerías, lo que lleva es a traer enfermedad, virus, desgracia, maldición, miseria. ¿Ok? Les digo otra vez, miren a los chinos. El problema del coronavirus existe hoy porque los chinos se pusieron de místicos, de agoreros, a comer porquerías y esas porquerías terminaron generando, en vez de bienestar y de salud y de buena suerte, terminaron acabando o están acabando con la humanidad. O sea, ya es un problema mundial y todos estamos chupando el pato por culpa de las cochinadas que hace ese tipo de brujería, de fetichismo. ¿Vale? Entonces, no crean, no crean ni en las cerraduras de la buena suerte, ni en nada de esas tonterías, por favor. En nada de esas tonterías. Bueno, hermanitos, espero que este video les haya gustado. Por favor, si les gustó, denle like y compártanlo, sobre todo compártanlo. Más que darle like, compártanlo para que la gente salga de la ignorancia. Hay mucha gente que se está dejando llevar de esto y está corriendo a ver en sus Biblias, a ver dónde encuentra un pelo, quién sabe de quién y de dónde, para hervirlo en agua y tomárselo y creer que con eso van a estar sanados del coronavirus. O sea, dejemos el protestantismo y la superstición de lado. Bueno, hermanito, espero que les haya gustado. Que el Señor les bendiga, nos vemos prontico y que viva Cristo Rey. Bye bye.